¡Vamos, amigo! ¡Vayamos a ese depósito de agua! ¡Yo te lanzaré ahí! ¡Buenas! Debo concentrarme. ¿Qué válvulas muevo para desviar la presión del agua de la plaza? Para cambiar el flujo del agua a través de una válvula, debería pulsar el botón círculo. Del agua de la fuente. Está apagada y ya hay un técnico en camino para reparar la avería. Hazte con las llaves del camión de reparaciones sin ser visto. Thank you.
Todo tuyo. Vamos hasta el camión de reparaciones. Conduciré, sé cómo usar la palanca de cambios. Para la fase 3 necesito tomar posición encima del cartel del pavo real. Hemos llegado. Prepárate para coger el arpón de remolque. Gancho listo. ¡Tirad! Sly, los guardias nos han visto. ¡Protege el camión! ¡Genial! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Prepárate para coger el arpón de remolque! ¡Vamos! ¡Gancho listo! ¡Tirad! ¡Sly! ¡Los guardias nos han visto! ¡Protege el camión! Thank you.
en posición. ¡Genial! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Prepárate para coger el arpón de remolque! ¡Gancho listo! ¡Tirad! ¡Sly! ¡Los guardias nos han visto! ¡Protege el camión! ¡Observad la majestad de la gravedad y la inercia! ¡Qué sutil eres, Bentley! Bien. Entras, coges las plumas de la cola de Clockwork y nos largamos. Así que Mapache Busartilugius me tira la casa abajo y quiere acabar conmigo. Eso no mola. ¿Por qué no dejas volar libres a las aves, hermano? Escucha, Dimitri. No tienes ni idea de con qué estás jugando. No solo será tu casa lo que se venga abajo. Mira, hermano. Veo que eres un tipo duro. Un hombre con gusto, estilo, visión, un amante de lo bello, como yo. Seguro que dos buenas piezas como nosotros pueden llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Hablamos? ¿Vale? Mira, ¿ves el dinero? ¿Te gusta el dinero? Coge todo lo que quieras. ¿Puedo...? No hay trato. Tú y el resto de la banda Clau debéis ser detenidos. Clockwork jamás volverá a ver la luz del día. Entrega las plumas de la cola y podemos... ¿Pero qué te pasa, hermano? ¿Y tu visión de futuro? ¿Estás escuchando lo que te digo? ¿Crees que estás en la onda? No seas tan cerrado cuando hablamos de cosas tan grandes. ¿Crees que puedes manejar el cotarro? Déjame pulirte y sacarte partido. No sé de qué estás hablando. Y tu traje es horrible. ¡Wow! ¡Bailemos!
con mi operación de falsificación. Te hago un favor. ¿Qué clase de ladrón imprime dinero? ¿Qué honor hay en eso? ¡Tú! ¡Maldito! Lo habíamos conseguido. Teníamos las plumas de la cola de Clockwell y la operación de Dimitri era historia. Aunque la inoportuna llegada de Carmelita complicó un poco la huida. Enfadada por no haberme atrapado, la tomó con Dimitri cerrándole el club y metiendo tras las rejas al frustrado falsificador. Los chicos y yo nos fuimos a pasar una semana a Mónaco. Bentley quería probar su nueva fórmula de recuento de cartas y consideré que nos habíamos ganado un merecido descanso.